Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, hoy vamos a ver este sistema de micrófonos inalámbricos que es de la marca Fuline, concretamente el modelo X5. Bien, si os fijáis bien en el modelo, en la caja, en cómo son, pues si controláis un poquito seguro que os recuerdan a los DJI Mic. Son muy muy parecidos y tienen bastantes cosas muy similares con esos micrófonos, que son bastante más caros, porque estos valen aproximadamente ahora mismo, cuando estoy grabando el vídeo, unos 117 euros. Y ya te digo yo que aunque valgan menos de la mitad que los otros, no son la mitad de buenos, ¿eh? Incluso en algunas cosas me gustan más. Por ejemplo, la configuración, ¿vale? Es mucho más simple. Tenemos 5 niveles de volumen únicamente, no hay que tocar nada más. Y en la cámara dejarlo al volumen 1 o al mínimo, ¿vale? Lo puedes dejar en el volumen 1 en la cámara, luego ponerlo en el receptor al 4 o al 5, que son lo máximo que tiene, y ya no tienes que tocar nada más, porque tiene mucha ganancia y suena bastante fuerte. Así que esa es la configuración que estoy utilizando ahora mismo para grabar este vídeo. Nivel 4 en el micrófono y nivel 1 en la cámara. Si por lo que sea veo que el volumen es demasiado bajo, en subtítulos os diré cuánto lo he subido en postproducción, pero no lo voy a editar el sonido, o sea, no lo voy a cambiar el tono, el cómo se escucha, ¿vale? Bien, como he dicho antes, tenemos dos transmisores y un receptor, así que es ideal, por ejemplo, para hacer entrevistas. Además, la caja de carga nos viene con dos accesorios para poderlos utilizar directamente tanto en dispositivos iOS como Android. La caja está muy bien, la verdad, tiene unos pequeños LEDs justo delante para indicarnos la batería que tiene y el USB tipo C detrás para poderla cargar, unas patitas así, un poquito de goma para que no resbale. Y la verdad es que está muy bien construida. La carga nos sirve para cargar dos veces los tres dispositivos, consiguiendo así un máximo de 18 horas de duración de batería. El control de la ganancia, es decir, lo fuerte que se va a escuchar, lo tenemos en el receptor, que está justo encima de la cámara colocado, o en el móvil, si lo utilizas con un móvil. Tiene una entrada USB tipo C. Eso quiere decir que si coges el receptor que tenemos en la cámara y lo conectas por USB tipo C a tu ordenador, pues ya está. Ya podrías utilizar este micrófono como micrófono inalámbrico en tu ordenador. Para usarlo con la cámara, pues obviamente te viene con el cablecito jack 3.5 y además también al otro lado del agujerito otro jack 3.5, pero para monitorizar. Por si acaso tu cámara no tuviera una entrada de auriculares, pues también podrías monitorizar el audio desde el propio receptor. Bien, aquí en el transmisor tenemos dos botoncitos, uno para encender y apagarlo y tenemos otro en color amarillo que es para directamente activar la cancelación de ruido o desactivarla. Cuando lo encendemos tenemos un LED azul y cuando encendemos la cancelación de ruido tenemos dos LEDs azules. Y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Suena excelente. Probando la cancelación de ruido. Ahora mismo está desactivado. Voy a activarlo. Ahora ya está activado. Se escucha bastante menos el ruido del aire acondicionado que está al fondo. Lo desactivo de nuevo. Lo activo. Y la voz parece que se escucha parecida. Al menos con los auriculares yo me oigo bastante similar. Después también tiene la posibilidad de grabar internamente, ya que tiene 4 GB. Puede grabar hasta 9 horas de audio sin comprimir a una calidad de 48 kHz y 16 bits. Así que nada mal. Y en cuanto al alcance, ¿qué tal? Pues tiene un alcance de, en principio, 200 metros, siempre que no pongas nada por delante. Vamos a ver unas cuantas pruebas. Bien, prueba en exteriores. Hace un montón de viento. ¿Veis el viento que hace? Pero tengo el JazzCat puesto, por eso no se escucha. Ahora voy a quitar el JazzCat y vais a ver qué diferencia hay. JazzCat quitado. Yo oigo viento. Ahora ya no oigo viento. Lo quito. Lo pongo. Va bien, la verdad. Ahora voy a probar la cancelación de ruido. Para ello voy a activar el botoncito. Lo tengo aquí. Ahora he activado la cancelación de ruido. Menos mal que llevo el JazzCat porque hace bastante viento. Ahora voy a desactivar la cancelación de ruido. El ruido ambiente desaparece, el ruido del motor del aire acondicionado también. Yo lo oigo mucho menos.
Me voy a poner justo debajo de la máquina del aire. Estoy aquí al lado, está encendido el aire. Voy a desactivar la cancelación de ruido. Ahora se tendría que escuchar mucho más. Ahora la voy a activar. Ahora mucho menos. Y ahora mucho más. A probar la distancia. Vamos a cerrar el coche. Y a ver si llega realmente a los 200 metros. Aquí habría un metro ya directamente, de aquí al coche, un metro, y voy a ir caminando hasta donde llegue a los 200 metros. Pondré el micro por aquí, pues acaso se tapara con mi cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 metros. Y ahora me quedarían 100 metros más. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 más. 200 metros. Ahora mismo estoy a 200 metros de distancia. Voy a ir volviendo. Aquí había 200 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 190 metros. 180 metros. 170 metros. 160 metros. 150 metros. 140 metros. 130 metros. 120 metros. 110 metros. 100 metros de distancia. 80 metros, como el Rode Wurrell Smith. 80 metros, hasta aquí llega el Rode Wurrell Smith. 70 metros, 50 metros, 40 metros. Así que esto ha sido la prueba de distancia con un sol que flipas. Bien, ya he hecho la prueba de los 200 metros y realmente llega a 200 metros de distancia. Se sigue escuchando. Si no tienes nada delante, ¿vale? Como es esta situación en la que no tenía nada delante y por lo tanto ha funcionado perfectamente el tema del alcance, ¿no? 200 metros y se oye muy bien. Pero lo que tenéis que tener en cuenta es que si grabáis en exteriores, la pantallita del receptor es prácticamente imposible verla. O sea, tiene que estar muy a la sombra porque si no, no se ve nada, no tiene nada de brillo. Así que eso es una putada. Pero en el tema del alcance es brutal, ¿eh? 200 metros reales. Bien, como habréis notado, se escucha mucho mejor en sitios abiertos que en sitios cerrados sin tratar acústicamente. Y eso obviamente lo sabes en cuanto que pruebas esto, te das cuenta. Lo que pasa es que hay mucha gente que prefiere que este audio así sin tratar y tal, pues no se escuche y directamente lo prueban en exteriores, que es cuando mejor se oye, ¿no? Pero yo lo he querido probar así también para que veas cómo suena en todas las circunstancias, en las mejores, que es en exteriores, y en las peores, que yo creo que son estas, en las que estás en una habitación que puede tener un poco de eco, que no está tratada acústicamente, y que sobre todo no tienes el micrófono aquí. Cuando te lo pones aquí suena súper bien, ¿vale? Por cierto, no lo he dicho, pero en la parte de atrás tenemos un imán, ¿vale? Las decididas estas están imantadas para colocarte esto donde tú quieras, ¿vale? Y está bastante bien, es bastante potente. Pero mi sistema favorito es colgármelo aquí, la verdad. Así que, como has visto, son unos micrófonos muy, muy, muy completos. Te diría que están a la par de los DJI Mic, pero valiendo muchísimo, muchísimo menos dinero. Así que creo que son altamente recomendables. Nada más, te dejo el link de compra justo en la descripción y si te ha gustado el vídeo puedes dejarme un like, compartir el vídeo y suscribirte. Un saludo. Chao.